regresamos del corte y le estábamos preguntando que qué decirle a las chicas que sí vale la pena que denuncien. Siempre hay como esta... También es muy, muy lógico entenderlo, ¿no? ¿Para qué lo hago? Luego no pasa nada, total los van a soltar, o me da miedo volvérmelo a encontrar, porque además es gente que tiene, pues, esos trayectos. Entonces, ¿qué haces? ¿Dejas de tomar ese metro? Pues... No, es imposible. O sea, lo primero que tenemos que hacer es no dejar de hacer nuestra vida normal, sí estar alerta, no tener pánico. Tomar ciertas medidas, ya no subirte sola o no salir con alguien. De manera, un poco de manera distinta, ¿no? Sí, cambiar un poco las rutas, por ejemplo. Sí. Pero el tema de ¿por qué debemos denunciar? Pues porque hay avances cuando denunciamos. Primero, porque podemos exigir a las autoridades que hagan algo sobre lo que está pasando. Y el mejor ejemplo es este. Se iniciaron las alertas en redes sociales. Hay personas que fueron muy valientes y entonces iniciaron una carpeta de investigación. Y gracias a estas personas que iniciaron una carpeta de investigación, en este momento tenemos... maneras de operar de estos agresores, podemos dar retratos, recomendaciones, tenemos retratos hablados, podemos identificar cuáles son los agresores. Ahora, ¿se puso, entiendo, más policía en esas estaciones concretamente? Sí, específicamente en todo el sistema colectivo hay más vigilancia. También otro tema importante que era el alumbrado las afueras del sistema de transporte. Hay más alumbrado ya en este momento, eso se corrigió. Cámaras. Para eso también sirven las denuncias. Cámaras, las más de 3,000 cámaras, ¿no?, que están en, al interior del metro, sí creo que aquí tenemos que hacer un llamado importante y tenemos que revisar la manera en que monitoreamos y el funcionamiento de estas cámaras. Porque aquí viene a colación otro tema, por ejemplo, el número de desaparecidos que hay, de personas que sí se identifica que entraron al metro pero ya nunca salieron. O no sabemos la manera en cómo salieron. No salieron en el momento en el que se fueron, en qué estación se bajaron, por ejemplo, si sufrieron algún tipo de agresión, si fueron víctimas de algún delito. Es una labor tremenda la que ustedes hacen y creo que es bien importante porque efectivamente el colectivo, ¿para qué sirve la sociedad? Para eso, para que estemos insistiendo en políticas públicas, en denuncias, en el colectivo, que creo que esa es una de las grandes cosas de las redes sociales. Hay otras muy malas, pero esas, pues todo el mundo es un periodista ya. Ya sí, todo el mundo puede a través de su celular reportar lo que fue básicamente el ruido que se hizo fue a través de esto, ¿verdad? Sí, iniciamos con las redes sociales. Sí. Recordemos que el denunciar es un deber cívico ciudadano. Es importante que lo hagamos y para eso existimos nosotros, asociaciones que si tienes miedo de denunciar, si te parece que es una pérdida de tiempo, si quieres más asesoría, más orientación, puedes acercarte a nosotros. Van a salir nuestros datos para que nos puedan llamar con toda la confianza del mundo. Necesitan acompañamiento, lo podemos hacer. Las podemos ayudar al inicio de su carpeta de investigación y las podemos acompañar durante todo el proceso. Qué importante, Ale, la verdad. Los voy a invitar un día, me gustaría que un poco platicáramos, pero como más a fondo, de los resultados que ha dado México Unido contra la Delincuencia. Por supuesto. Es muy importante. ¿Cuántos años llevan ya? 20 años. Fíjate nomás. Sí, acabamos de cumplir 20 años y encantados de la vida. Es de las, digo, más conocidas y no de mayor labor. Entonces, es bien importante, ¿eh? Así que te invito nuevamente, de verdad. Perfecto. Para que nos digas con certeza, y sería interesante cuando avance un poquito más el año, para dar oportunidad de ver qué se está corrigiendo, qué está cambiando y en dónde todavía tenemos que ser, digamos que muy incisivos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanos? Mientras tanto, las chavas que se cuiden, caray, porque no queremos que esto se vuelva... De por sí tenemos un problema de feminicidio en México, es muy serio, y bueno, pues no queremos que se localice ahora nuevamente ahora en un estado más que sería claro, en la Ciudad de México, ¿no? Sí, muchas gracias. Al contrario, Ale. Ale Gasca es la coordinadora de Atención a Víctimas de México Unido contra la Delincuencia y te agradecemos muchísimo. No, gracias a ti. Que se cuiden, chicas, no se distraigan, llámenos, por favor, no se distraigan, acérquense a México Unido. No se distraigan, ese es un factor básico, el factor sorpresa, para que no les sorprenda. Bueno, pues ahora tenemos a Rosa Margarita Ortiz en la línea telefónica, Ortiz Macías, que es una niña que yo ya quiero mucho, una señora que yo ya quiero mucho y que nos hemos hecho amigas a través de este capítulo tan tremendo que viviste con este asunto del autobús ETN y estamos hablando desde junio de 2016 ya, ¿verdad? ¿Cómo estás? Así es, Claudia, buenas tardes, gracias por llamarme. Pues estoy ya más tranquila y satisfecha con la sentencia que dieron este lunes 11, el magistrado Ricardo Sodi, una sentencia por 70 años, y pues ya con esto se termina, gracias a Dios, ¿verdad? Falta un mes para la sentencia del segundo delincuente, pero él se acogió al juicio abreviado,
Así es que, pues ya me voy a ahorrar 2 años de ir y venir, ¿no? En audiencias y, pues no sé qué sentencia le vayan a dar, pero de eso estoy segura que no van a salir ninguno de los dos de la cárcel. Ay, no sabes cómo descansa mi alma y me imagino la tuya y de mucha gente, porque pues, tenemos que pensar que todavía en este país puede haber justicia. Sabemos que estuviste duro y dale. Digo, contextualizando rápido a la gente, bueno, fue un caso que ella vivió en un autobús. ¿Eras de dónde a dónde ibas? Iba de México a San Luis Potosí. Y en... Querétaro, ¿no? Ajá, no, antes de Querétaro, pasando Tepozotlán. Ajá. Fue donde se subieron estos dos delincuentes. Asaltaron el autobús, a mí me violaron, me golpearon, tengo 2 fracturas de nariz. ¿Tu mandíbula también? Ajá, me tuvieron que injertar hueso, en fin, fue una pesadilla. Sin duda. Y estos 2 años y medio he batallado y he tenido autoridades que me han ayudado, así como las que no me han ayudado, ¿verdad? Mi agradecimiento eterno a Arely Gómez, a Enrique Galindo, a Omar García Harfuch, a ustedes, a ti, Claudia, muchísimas gracias por darme cobertura, muchísimas gracias por alzar mi voz por medio de tu micrófono, por solidarizarte conmigo como mujer, y gracias, porque gracias también a ustedes los medios hicieron caso a las autoridades, porque en realidad fue una lucha, ¿no? Sin duda, Len, has batallado muchísimo. A ver, dime una cosa, al delincuente que le dieron los 70 años, porque entiendo que primero agarraron primero a uno, ¿no? Al agresor principal fue el segundo que agarraron. A ver, uno le dicen el perro muerto, imagínate nomás que apodito, ¿no? El tal Galdino, ¿no? Sí, Galdino es el tío, el que agarraron es el segundo. Pero el delincuente principal es el que agarraron a los 2 meses que yo denuncié. Ajá. Y es el que le dieron 70 años de prisión. Uh-huh. Fue el que anularon el juicio y lo tuvieron que reponer. O sea, no, la justicia está en la calle en México, de veras, tienen que cambiar esas leyes. Es algo sumamente desgastante para las víctimas y por eso las víctimas no denuncian. Y el segundo delincuente es el que se acogió al juicio abreviado, ya no va a haber audiencias, y me supongo que él va a tener unos 40 años de prisión. ¿Qué dirías, qué le dejarías al público de toda esta amarguísima experiencia que tuviste que vivir y que pues finalmente por lo menos tuvo un final positivo y que, como bien mencionas, hay de los dos lados en la actualidad, ¿no? Quien apoye, quien se compromete y quien de plano se deja pagar y manipular, ¿no? Claro, sí, bueno, yo les diría principalmente a las mujeres que ya basta, que no nos tenemos que dejar, que no nos tenemos que quedar calladas, que tenemos que presionar a las autoridades para que se cierren estos casos, y no nada más simplemente para que ya no sucedan estos casos. Al presidente de la República le pido penas más severas, que no se enfoque nada más en los huachicoleros, no, o sea, hay muchas víctimas, mujeres, muchas violadas, muchos niños, muchas muertas. O sea, eso también es importante en su agenda. Yo creo que es muchísimo más importante que estar robando, es la vida de una persona, la vida de una mujer. Entonces, pues le pido a las autoridades que cambien sus leyes, que lo hagan más ligero para nosotras, ¿no? Y a las mujeres ya basta, no dejarnos. Punto. Porque además los has tenido que ver, ¿cuántas veces los tuviste que ver en la cara estos delincuentes horrorosos? No, sí, o sea, de verdad que es algo horrible tener a tu agresor enfrente de ti, ¿verdad? En el juicio oral, o sea, porque yo siempre estuve pues en todas las audiencias. Muy desgastante, y además tengo una queja en la comisión de víctimas. Yo creo que tienen que auditar esa comisión de víctimas, porque yo no sé qué hacen con los recursos. Supuestamente te dan apoyos para tus traslados y para eso, y es mentira, o sea, siempre te ponen peros de todo, y yo gracias a Dios tengo un marido que me puede llevar y traer, pero cuántas mujeres no se les dificulta. Yo creo que por eso mismo dejan sus casos. Hace 2 meses Alejandro Encinas estuvo aquí en San Luis Potosí, varias víctimas hablamos con él, prometió ayudarnos, prometió ver todos esos asuntos con la comisión de víctimas, y se me hizo una persona seria, confiable, creemos en él, y verdad, ojalá no nos decepcione. Él ha estado en contacto conmigo, de lo cual se lo agradezco mucho, y no nada más conmigo, con muchas víctimas, y ojalá sí siga. Pues como tú eres un testigo fiel y además tú no soltaste tu caso, de algún modo pues te vas a volver ya una autoridad, si se puede decirlo de algún modo, para opinar realmente ante este tipo de eventos. Rosy, la verdad, ojalá pues sigas de alguna manera relacionada, ¿no? Porque hay gente que necesita empoderarse y tener el valor que tú tuviste, porque no es fácil. Claro, ¿sabes qué, Claudia? Rápidamente, yo quisiera que el presidente de la República, así como hace consultas de todo,
también haga consultas a las víctimas, que es lo que necesitamos, que es lo que está fallando en el sistema judicial, pero a las víctimas, no la vaya a hacer en una cárcel, ¿verdad?, en donde todos los delincuentes digan que van a salir libres, o sea, que nos tomen en cuenta, por favor, ya basta. Claro. Y pues, también, mira, quiero decirte que rápidamente que he apoyado a varias víctimas de mi estado, las he llevado con el fiscal, que es Federico Garza, con el gobernador Juan Manuel Carreras, y gracias a Dios han hecho caso de eso en forma anónima, y pues bueno, ayudarle a quien me lo pida, ¿no? ¡Qué maravilla! Ahí tenemos tus redes sociales, la estamos viendo, y yo te agradezco y te mando particularmente, sabes, con mucho cariño, un abrazo y un beso, y de veras, congratulo igual que tú, que esto haya salido, pues, avante, ¿no? Te quiero mucho, Claudia, a ti, y gracias, bonita. Gracias por todo. Al contrario, Dios te bendiga, y bueno, pues, nadie está exento, así que hay que solidarizarnos, mujeres, definitivamente. Nosotros volvemos, no se vayan.